que de Yanisa no está, por ejemplo. Ustedes quieran recitar un problema, ponen la dirección de su casa que va a salir de su comunidad. El señor gobernador del Callao, don Dante Mantretti Castro, preocupado por este corte de agua que va a sufrir la población del Callao, dispuso que tomáramos y organizáramos cómo podíamos apoyar a la población a fin de que los efectos de este corte de agua sean los menores posibles. Se ha hecho un perifoneo en todo el Callao sobre la responsabilidad que tenemos todos de guardar agua para estos días. Los horarios van a ser de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, con la finalidad de que la población tenga su abastecimiento y en las noches se recarguen estos bladders. En la reunión que se está llevando a cabo y en la cual hemos participado, se ha establecido ya 24 puntos donde SEDAPAL va a colocar cisternas de agua. Además, la región Callao estamos poniendo 5 bladders de 2.000 litros cada uno, que se han establecido 5 puntos. Primero es la Plaza Independencia, frente a Real Felipe. El segundo es el Pozo Observatorio, que se encuentra al final de Girón Salón con Carrillo Albornoz. El tercero se encuentra en el Parque Alivio Ponce, frente a la Comandancia de la Policía Nacional del Perú. El cuarto está en la Municipalidad Antigua, que queda entre Supe y Fernandini, en Santa Marina Sur. Y el quinto va a estar en el Parque Dora Mayer, en la Organización San José. Chalacos, desde aquí sabemos de la responsabilidad que cada uno de nosotros asume y ténganlo por seguro que todas las instancias regionales y locales, así como la Policía Nacional, estamos preocupados porque ustedes no tengan ningún inconveniente.